En la losa deportiva de la capital distrital de Charati se desarrolló el tercer CLAR Echarati 2018, donde se presentaron 14 asociaciones productoras de cacao, cítricos, café, aves, peces y cuyes, los cuales expusieron sus planes de negocio al jurado calificador, que estuvo conformado por Ingeniero Ever Vizcarra, Municipalidad de Charati, Señor José Alberto Caibi, Comaru, Oscar Juan Lobón, Agencia Agraria, Ingeniero José Pisani, PDTS, Ingeniero Basilio Suárez, Programa Bosques, y el Ingeniero César Aliaga, Reserva Comunal Mashigenga. El representante del PDTS, Brian, manifestó su agradecimiento al alcalde de Charati, señor Basilides Guzmán Conchatupa, y autoridades locales por el esfuerzo colaborativo en la organización del tercer CLAR, y expresó su reconocimiento a las organizaciones participantes por su interés y compromiso asumido por el desarrollo de sus iniciativas orientadas a mejorar sus condiciones de vida. Para mí, uno de los mejores, claro, una de las mejores sustentaciones de sus proyectos de las asociaciones. Se han presentado 14 asociaciones, más o menos 255 socios, familias socias, y estamos financiando en este momento para esas 14 un estimado de 600,000 soles. Esto impulsará la economía de los pobladores en cada una de las jurisdicciones donde se van a desarrollar estas empresas, que están apuntando a ser empresas. Definitivamente, si sumamos los tres CLAR, tenemos 40 asociaciones, un financiamiento de cerca de 2 millones de soles, y creemos que va a impulsar significativamente la dinámica económica de la localidad. Se van a establecer corredores económicos, se están juntando asociaciones que tienen un mismo rubro para hacer escalas de volumen y llevar a mercados más grandes. Un ejemplo es lo que se acaba de presentar ahora en una de las asociaciones, por ejemplo, cacao. Se han juntado varias asociaciones financiadas por el PDTS, el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible, brazo operativo de Agrorural. Se han juntado varios de nuestras asociaciones y están haciendo un conglomerado en volumen y están ofertándolo a la Ibérica de Arequipa, quien se ha interesado por la calidad del producto, y ya ahora sí podemos hablar de volumen, que es una de las condiciones del mercado. Esto haría posible de que comerciantes medianos, pequeños, se borren del mapa, como se dice. ¿Y qué hacemos con ellos en todo caso? ¿Cuál sería el paso para ellos? ¿Qué les recomendaríamos en todo caso? Es una buena pregunta, y socialmente también es buena. Fíjese, cuando hemos entrado nosotros acá, en la mayoría de las 40 asociaciones, el mecanismo de venta era más o menos el siguiente. Entraba el comprador con su camioncito, entraba a las comunidades y compraba uno por uno de sus pobladores sus productos a un precio ínfimo, bajísimo. Era el primer eslabón de la cadena de comercialización. Es una cadena cruel, donde el productor es el que menos gana, es el que asume todo el costo de producción y el que menos gana, y es históricamente el pobre de la cadena productiva. Esto sucede acá en la selva y sucede también en el Ande, en el Alto Andino, con el producto de la papa, por ejemplo, ese monocultivo. Igualito, es el sistema es igual. Entonces, el PDTS tiene dos componentes fundamentales para trabajar. Uno, mejorarle la calidad. Sin mejor calidad no puedes mejorar el precio. Mejora la calidad y romper algunos eslabones, los primeros eslabones de esta larga cadena de intermediación para mejorar los precios. La situación es injusta socialmente. Es legal, pero es injusta socialmente. Y eso es lo que estamos haciendo. Los proyectos de mercado, los proyectos de negocios rurales fracasan porque no apuntan bien al mercado. O sea, sus productos no terminan en llevarlos al mercado. El punto de mercado de nuestro es fundamental para poder mejorar los niveles de vida. Y esto se hace justamente rompiendo algunas cadenas de intermediación. Lamentablemente, tenemos que sacar de juego a algunos comerciantes, a los iniciales, a las primeras eslabones.
pero esta injusticia que se han sufrido los, históricamente los productores, los pequeños productores, van a tener que recuperar su espacio, van a tener que recuperar sus mejores niveles de vida. Lo que no ocurre con productos industrializados, por ejemplo, porque ellos fabrican sus productos, ponen su precio, mientras el agricultor produce, prácticamente es una forma de fabricar su producto, pero no puede poner el precio, sino que tiene que esperar el precio del intermediario. Esa es la gran paradoja. El pequeño agricultor es el productor, el dueño del bien, el que produce el bien, y el pobre de todo este escenario de la cadena de comercialización. Es el último en la cadena de los precios y el primero en la cadena productiva. Es injusto. ¿Esto se está rompiéndose con este CLAR prácticamente? Definitivamente, con los tres CLAR. Y lo acaban de decir. Lo acaban de decir y demostrar que ya están mejorando la inserción a nuevos mercados, saltando eslabones de una cadena productiva y mejorando definitivamente los precios. Hay un anuncio para el próximo 15 de octubre. ¿Qué le podemos decir a la población en todo caso? Nosotros, el PDTS es una ventanilla abierta permanentemente. Recibimos demandas de los productores rurales en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Es una ventanilla abierta en forma permanente. Los invitamos a toda la comunidad de Charatina a presentar sus demandas, sus ideas de proyectos, y las evaluaremos a través del Comité Local de Asignación de Recursos y financiaremos las mejores alternativas de emprendimientos. ¿Algunos requisitos que se requieren necesariamente para acudir hacia ustedes? Sí, muy simples. Estar inscritos jurídicamente como asociación, como comité, etcétera, en registros públicos. Es uno. Y dos, tener la capacidad de contrapartida de un 15% para el caso de incipientes. Con eso es suficiente. ¿Dónde lo ubicamos? Nosotros estamos en Quillabamba, Saba Sarasola C20.